Muy buenas a todos, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 11 de Sacred de Beast. Como escucháis, todavía sigo en la mierda del resfriado. Pero bueno, en fin, un poco mejor estoy, eso sí. En fin, capítulo número 11 se llama La Agitación. Pero antes de eso, ¿qué pasa en el capítulo número 10? En el capítulo número 10, a ver, vamos ahí atrás. Mejor. Ay, Dios, no, no lo sueño. Ay. ¿Qué pasó, Hank? Se reúne con Charles. Charles empieza a hablar de todo lo que ha pasado y todas esas cosas. Le cuenta los problemas Hank que tiene, o sea, del miedo que tiene, lo que le vaya a pasar, que se pueda volver como ellos, que no pueda. Que si no sabes si ya esto es como. Si es justo lo de su. ¿Cómo se llama? Su forma de perdonarlos, la vida. O sea, en plan de matarlos, así se perdona a sí mismo. No, no sé. Algo así. Y en fin, que acaban venciendo. Y nada. Acaba venciendo Hank al otro. Roy. Sí, Roy. Y nada. Pero, ¿cómo decirlo? Al final, el ejército rodea a Hank y acaba ahí. O sea, básicamente el hermano de Kane le dice, por fin podemos hablar, Hank. Y ahí se queda el capítulo. O sea que vamos a ver. Porque el siguiente capítulo creo que, si no me falla la memoria, que recuerdo el avance, iba sobre la guerra, algo así. O sea, que ya iba a empezar la guerra. Es tipo, ¿cómo decirlo? Fairy Gone, que empezó así como una precuela y después empieza lo que viene siendo la guerra. Pues aquí, como yo les dije en un principio cuando empecé a grabar esto, la sac de Sacred Beast es básicamente como un Fairy Gone, solo que un poco más tirando a la zona de. Bueno, es básicamente casi igual que Fairy Gone. Casi igual. Pero bueno, vamos a comentar el avance ya. A ver. Bueno, mientras estoy de fondo dejando el juego de Idol Master ahí para jugar. No todo evento, pero. Los eventos los que no me los corro mucho. Los normalitos así. Ay. Pero si no se siento, lo siento. Vale. Bueno, vamos a ver el avance entonces. Ay, perdón. Dios, no puedo. Me voy a morir. No, mentira, es broma. Bien, bueno, vamos a verlo. Una gran fortaleza de Nueva Patria, construida en Volkrent, unidad de captura, combate, organizada para soltar la fortaleza con todas sus fuerzas. Cloud dirigido por la unidad de subyugación de soldado Kasai, Dios, Codebras. Entre ellos había una figura de Hank vestida con un uniforme. En palabras del Capitán Martin Wall, el enemigo es militar y barón. Una acción tomada por Hank frente a miles. Algo que los viejos tiempos que vi en el campo de batalla. Lo que estamos viendo a Hank vestido de coronel, como si fuera coronel. Aquí vemos al Pegaso, Pegaso, no, ¿cómo era? No, ¿cómo se llamaba? Minotauro, no. Coño, o sea, de ahora el que tiene cuerpo de caballo y cuerpo de hombre. No cuerpo de toro, cuerpo de hombre. Es Minotauro, no, en este caso no, ¿cómo se llamaba? Pegaso no es, no me sale el nombre. Mira, aquí estamos viendo aquí a Claw. Que está como torturando a Hank para que hable o que diga algo. Aquí.
Estamos viendo a la bestia esta, que también parece ser que se ha vuelto loca. Obviamente casi todas se han vuelto locas ya. Ajá, que ya el fucking qué. Que había visto ahí. Y ahí vimos a Shalm. Preocupado. Feliz. Parecía preocupado, no, feliz. Ya veremos qué pasa porque. Creo que este anime solo va a tener. 12 capítulos, creo. Creo que sí, ¿eh? Creo que se va a tener 12 capítulos, ¿sabes? 12. Poco triste. Por cierto, que me he olvidado. Estaba viendo si había salido el Infuriate Kaukas, que es lo único que me queda por grabar, porque el domingo ya subí. Hensuki y Nobunaga. Pero la Infureta pone que ha salido. Por ejemplo, mira, de Infureta ha salido aquí. Ha salido el la página oficial de Copcraft, nada. Ha salido el avance. ¿Recordáis los avances que había de Gotobun? De esos que salía Nino, Ichika, Yotsuba, Itsuki y Miku salían así como en plan. Como si fueran virtual tours, pues igual con Copcraft lo han hecho. Pero nada más, ni nada más, ni noticia de Copcraft ni nada. De ahí Fureta. Pues no. También, por cierto, de Vinland Saga dijeron que por un tifón, creo recordar que fue, que hay en Japón, un tifón, no sé de dónde, qué zona, el capítulo suspendido para la siguiente semana. Por eso no hubo, por eso la gente que me preguntaba que qué pasó con el capítulo de Vinland Saga, o bueno, me preguntaron, no, ya más bien preguntaron en Anime FLV, me preguntaron, yo les respondí eso. Y un momento porque me ha escuchado chica ya. Vale, y ahora de la otra. Vale, está. Yo quería hacer eso, ¿vale? Entonces, y eso es lo que digo, fue por el tipo que ha suspendido la siguiente semana. En fin, vamos a ver el avance, me callo y lo veis. Vale, disfrutadlo. ようこそ北軍最前線へ知っていることを全て話してもらおうもしそうなった時はあの軍医めいやあ隊長さん総力を上げて要塞を落とせ ようやく話ができたよcasi iba a hablar y me había olvidado de activarlo. Casi de justo. Venga. Bienvenido al frente del ejército del norte, dice el general. El viejo. Estamos viendo que tiene a Hank con una especie de trinchera. ¿Ves? Como decía Claude, está torturando a Hank para que diga, ¿lo ves? Me digas todo lo que sabes. Si eso sucede. Okay. Cuando vi esa escena en el que pasaron, dijeron, mira la comparación con el manga, es más. Adiós, fue demasiado. Demasiado kawaii, mira, demasiado kawaii. Es demasiado mona, es demasiado mona ahí. Chal. Y la otra no te digo ya. Muñeco cirujano. Bueno, capitán, este es el que va a ser el enemigo por lo que veo. Este no sé quién es. Pues parte de la. Bueno, no, es el otro, creo. Todo el ejército aquí preocupado. No. Algunos preocupados y otros. Aquí estamos viendo aquí a Kane dirigiendo toda la oposición que va a ir, las bestias van a atacar contra ellos. Van a caer, el fuerte paso que pase. Al principio los problemas son al frente. En fin, así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima.